días, Paquita. Buenos días, profesor. ¿Y tu tía? Amaneció un poco mala, pero más tarde bien. ¿Qué le sirvo? ¿Lo mismo de siempre? Sí, así. A mí no me gusta cambiar mis costumbres. Soy un viejo mañoso. Por eso me cae bien, profesor. Siempre es nuestro primer cliente y el que menos lata nos da. Ay, en cambio, viera Casimiro qué remilgos ves para la comida. No me menciones al holgazán de tu novio que se me va a devolver el desayuno, ¿eh? ¿Y quién le ha dicho que es mi novio? ¿Cómo quién? ¿El mismo? Eso quisiera. Ah, vaya. De modo que, además de holgazán y bruto, ahora resulta que es mentiroso. Un momento, profesor. Si fuera un holgazán, no le habría dado usted trabajo de velador en su mugroso museo. Bien sabes que se lo di por el cariño que te tengo. Si tú no me lo hubieras pedido, yo no lo habría empleado. Fíjate, en vez de velar, se pasa toda la noche durmiendo. Pues a pesar de lo que usted diga, es muy chambeador. Si no fuera así, no trabajara todo el día en el consultorio del doctor Salazar. Donde también se pasa todo el día durmiendo en vez de hacer el aseo. Se echa sus siestecitas, pero nadie lo nota. Porque como se duerme parado y no ronca... No roncará parado porque lo que es acostado... hasta parece molino de nixtamal el infeliz. Estos malditos estuatos. Ay, ¿qué huele, Emilio? ¡Van, van, van! ¡Caray, hombre! ¡Qué manera de molestarlo a uno! Debería estar abierto el museo. ¿Pues qué hora son? Las 9. ¿Las 9? Pues si me acabo de acostar. Ah, entonces te acuestas en vez de velar, ¿verdad? Bueno, me acuesto nada más un ratoncito y luego amanece. Caray, se están haciendo las noches retechiquitas. Yo creo es por la bomba atómica. Deberían de ponerme a alguien que me ayude para poder dormir trancadita. ¡Tranquilo! Se lo vamos a decir al profesor y ya te puedes ir a seguir roncando a otra parte. Está bien. Oye, Rito, ¿qué trae Nay? ¿Qué es una estuata nueva? ¿Qué te importa? Lárgate. A ver, déjame. ¡Largues! Hombre, nada más. Híjole, qué feo huele. ¿Qué? ¿Se les echó a perder? ¿Cuándo se te quitará lo metiche? No, si yo nada más preguntaba. ¡Fuera! ¿Qué pasa aquí? Nada, don Sebas, que estos no me dejan ver la nueva estuata. Eso no es cosa tuya, vete. Pero... no eres aquí más que el velador. Está bien, está bien. Ay, yo lo hago por tu bien, Casimiro. Debes estar cansadito. Pues hasta eso cansado no estoy porque dormí muy bien toda la noche. Me siento fuerte como un león. Me siento como un toro. Eso me recuerda que debes donar sangre, fíjate. ¡No! ¡No, don Sebas! ¡Sangre, no! ¡Ya les ajuste mucha! ¡Estoy muy débil! ¡No dormí bien! ¡Tengo la sangre muy cansada! ¡Mejor deme vitamina! ¡Agárrelo! ¡Pero por favor, don Sebas! ¡Esta vez no! ¡Me va a salir la sangre muy flaca! ¡Tengan cuidado! ¡No! ¡Don Sebas! ¡Ah! Lleno. Allá.
Sí, profesor. Suerte. Algo falla. A ver, Rita, prepáralo para convertirlo en figura de cera. Sí, maestro. Necesito seguir investigando. Esta vejiga será el pulmón que tomará el oxígeno de estos tanques. Alimentará la sangre que el émbolo bombeará al cerebro, haciendo las veces de un corazón. Claro, necesito un cerebro vivo, trasplantado directamente. Este es mi gran invento. Un aparato rehidratador para dar nueva vida a los tejidos muertos. Para los de una momia, si fuera necesario. La semana entrante haremos un viaje a Guanajuato para traer material y comenzar las pruebas. Este control atómico me permitirá manejar a los cadáveres que resucite a mi antojo. Tendré todo un ejército y nadie escapará a mi dominio. Cuando llegue el momento, uno de ustedes tendrá la gloria de donar su cerebro para mi experimento. Necesito un voluntario. El que quiera tener este privilegio, que dé un paso al frente. Este maestro... Yo soy muy bruto, maestro. No le sirvo. Yo no pasé nunca de primer año. Siempre me reprobaban, maestro. Yo en la escuela fui maestro. El que es muy vivo es Casimiro, profesor. Exacto. Casimiro llegó a tercero de primaria, maestro. Casimiro. ¿Cómo se me había olvidado? El buen Casimiro. A él le corresponderá la gloria
de donar su cerebro a la ciencia. ¡Mmm! ¡Qué ricos taquitos de sesos! Haces bien en traerme más para fortalecerme. Con las desveladas y las sacadas de sangre, siento hasta mareos. Siento que me duele el cerebro, que se me cae la mollera. Pues es lo único que te hace falta. Y también le falta pagar estos vales. ¡Ay, doña María, por favor! ¡No haga que se me paren de manos los tacos! ¡Eres un cínico! Yo vamos a quebrar, Casimiro. He estado ahorrando para llevarte a bailar. ¿A mí? A ti, esta noche. Vas a ver, le vamos a dar una paseada al callo. Te agradezco mucho la invitación, pero no me interesa. Mejor págale estos vales a mi tía. ¿Por qué me castigas, Francisca? ¿Qué mal te he hecho? Abusas porque sabes que te quiero. No sé por qué, pero te refocilas a hacerme sufrir. Y yo, no sé, en realidad, ¿cómo encontrar una respuesta? Ya, cálmate, no seas chillón. A lo mejor un día de estos te doy la sorpresa y acepto tu invitación. ¿Esta noche? Gracias. No, dije un día de estos. Hoy paga estos vales. Es que, ¿sabes? Este dinero lo necesito. Ya tiene un fin. ¿Para qué? Para casarme. ¿Cómo? ¿Y con quién vas a casarte? Contigo, mi vida. Chistoso. Anda, acaba de irte al consultorio porque vas a llegar tarde. Y a ver si cuando yo llegue ya hiciste el aseo. Está bien. Nada más que voy a echar una pestañita para dormir bien a la noche. Hay firmas, cielito, ¿eh? Qué poca vergüenza. La traigo herida. Todo el trabajo. ¿Qué? ¿Ya acabaste? ¿Qué? ¿No se ve? Híjole, qué buena eres para la talacha. Pareces bracera. Me mato trabajando todo el día en el restaurante y todavía vengo aquí a hacer tu trabajo y el mío. No te enojes, no te enojes, Paquita. Es que estoy enfermo. Vas a ver, si no me cuidas, te vas a quedar viuda antes del matrimonio. Eres un mañoso. ¿Qué tienes? Pues no sé. Es una enfermedad muy rara. Yo creo son flojuras. ¿No notas los bostezos intermitentes? Mira cómo. Y me entra un sueño. ¡Válgame Dios! Luego despierto y me entra un hambre. ¡Qué hambre! A propósito de hambre, Paquita, ¿no trajiste de casualidad unas quesadillitas de flor de calabaza? No tienes remedio. Pues solo que por eso sea. Ay, ay, ayúdame. ¿Qué me recomiendas, mi vida? Ay. Buenas tardes. Hola, Chato. Buenas tardes. El doctor no ha llegado, pero no tarda. Siéntese, por favor. Gracias, señorita. Así, mire. Casimiro. ¿Eh? Sacamos el escritorio del doctor y guardas el plumero. Sí, sí. Ándale. ¿Quién me pegó? Con quemadito, ¿no? Lástima, lástima. Dale, lástima. Buenas. Ah.
Cachito fue, que fue, que fue. Pero a ti fue, que fue, que fue. Que fue. A trabajar. ¡Ajá! Esta cara me es conocida. Seguramente es segunda consulta, ¿verdad? Ajá. Hable, hable lo que quiera. Le escucho. Gracias. Ah, muy bien. Muy interesante, pero lástima que yo no sepa inglés. ¿Por qué no me lo dice en español, eh? No, pues... Correcto. Muchas gracias. ¿En qué trabaja usted? De noche con un loco y de día con un zafado. Ah, muy bien. ¿Y qué hace durante la noche? La noche... En la noche cuido a Napoleón, cuido a Pancho Villa, cuido a unos asesinos y a varias personas muy célebres. Salúdenmelas a todas, son muy buena gente. ¿Y qué hace durante el día? En el día trabajo con el doctor Lorenzo Salazar. ¡Ajá! ¡Tocayo mío! Más loco que una cabra. Tráigamelo, yo lo curo. Ese es el loco. Doctor, ¿qué de veras está malo Casimiro? ¿Casimiro cuál Casimiro? ¡Ah, sí es Casimiro! ¡Despierta, mañoso! ¿Eh? 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 Perdone, doctor. Qué lástima. Ya me estaba interesando el caso. Vamos a ver cómo estoy hoy. Esta está sola. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Ramírez. Gracias. Misteriosas violaciones de tumbas. La policía reforzará la vigilancia en los cementerios para evitar que continúen los sacrilegios. Los violadores de tumbas cambiaban sus actividades de un cementerio a otro, pero desde hoy se mantendrá una estrecha vigilancia en todos. Tendremos que descansar algunos días hasta que pase el peligro. Mire, jefe, aquí hay otra noticia interesante. Uh-huh. Esta noche será exhibida una famosa momia que ha intrigado a los hombres de ciencia de todo el mundo. El profesor Estrada les hablará a ustedes sobre el extraordinario caso de esta momia, cuyo misterio nunca ha podido descifrarse. Como ustedes podrán observar, en la cubierta del sarcófago hay unos jeroglíficos egipcios. En ellos está contada la historia de la momia. Según la leyenda, este hombre fue un ser despiadado que condenó a muerte a muchos inocentes. Cuéntase que por una extraña maldición de una de sus víctimas, periódicamente, cada vez que la luna llegaba a su máximo crecimiento, se convertía en un terrible hombre lobo cuyo cerebro era incapaz de dominar sus instintos sanguinarios. Pero lo más extraño de todo es que yo he podido comprobar que este monstruo ha revivido en diferentes épocas muy distantes, pues han transcurrido hasta siglos entre una y otra. ¿Qué pasa? La momia. Se han robado la momia. Deben haber sido los que estaban sentados aquí. ¡Vamos tras ellos! Haces como que te sigues de frente, pero volteas a la derecha, ¿eh?
Vamos a meterlo aquí. Pronto. A llevarlo a la reintegradora de compulsión. Terminó, profesor. Pues necesitamos más. No, no, profesor. Acuérdese de Casimiro. Él tiene una sangre muy buena. Casimiro. ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Quién apagó la luz? Donar sangre, no será mucho. Pero ya les di sangre ahora en la mañana, que no se acuerdan, hombre. Ah, lo soñaste. Lo juro. Tú siempre andas viendo fantasmas. No, hombre. Si ahí tengo el piquete todavía. Ah, es de Mosco. De Mosco, Diosito. Ya me volví el Banco Nacional de Sangre. No te quites el pañuelo de los ojos, porque si no venimos y te sacamos más. ¡Ay, no! ¡No! ¡Hija, no! ¡Ya no! ¡Ay! ¡Ay! Thank you.
¿Cuándo llegará el éxito? ¿Cuándo? Serénese, jefe. No se desanime. Descanse un poco para recuperar las fuerzas. Ya dejé el experimento, profesor. Presiento que vamos a acabar mal. ¡Nunca! Llevamos más de 4 horas trabajando, profesor. Y 3 litros de sangre, maestro. Ándele, vamos a comer algo. Después seguimos. Cálmese, maestro. Ahorita se pasa. Las aguas no duran mucho, profesor. ¿Qué van a tomar? A mí un café. Para mí huevos rancheros. Para mí una jarra de agua de Jamaica y un café con leche grande. ¿Y Paquita? Ella trabaja en las mañanas. Qué lástima. Paquita. Buenas noches. Nos dijeron que nada más venías por las mañanas. Sí, pero hoy tengo otra movida. No lo digas ni en broma, Paquita. ¿Y ahora este qué se trae? No te hagas. Tú sabes lo que te he querido siempre, Paquita. Yo creí que ya se te había pasado. No ofendes, Paquita. Aún después de muerto te seguiré queriendo. Ni lo digas porque a lo mejor no lo cumples. ¿Que no? Acuérdate lo que te digo, mira. No seas payaso. No te burles. Te lo digo en serio. Ya, siéntate. ¿Qué te traes con mi chamaca? ¡Ujule! A ver si dejan de hacerse ilusiones, ¿eh? Que Paquita es para mí. Thank you.
Dejamos todo encendido. Se han de haber fundido los fusibles. Vamos a ver. ¿Es este? Sí. Dame uno nuevo. Listo. Vamos a seguir trabajando. Increíble. Una falla del corazón debido a la poca cantidad de sangre nos salvó la vida. Pero triunfé. ¡Triunfé! ¿Y Nacho, maestro? Con ese ya no hay nada que hacer. Ha sido una víctima más de la ciencia. Aprovecharé su cerebro para ponérselo al monstruo. Solo así lograré que me obedezca. Tienes que conseguir más sangre. Voy a visitar al idiota Casimiro. Ahorita vuelvo. La policía, maestro. No te asustes, imbécil. Anda, ve a abrir la puerta secreta. La puerta está abierta, maestro. Eres un descuidado. Que no vuelva a repetirse. Vamos, ayúdame. Sospechoso de la desaparición de cierta momia. ¿Está usted bromeando? ¿Nos permite registrar su casa? Pase. Tú por ahí. Cabo, usted por ahí arriba. Tú por ahí. Pero cuidado con mis aparatos, ¿eh? Thank you.
No hay nada. ¿Ya ven ustedes? De todos modos, nos tiene que acompañar a la delegación. Y usted también. ¿Y yo para qué? El comisario necesita interrogarlos. Esto es un atropello. Estatuitas, estotitas, estas siempre me están mirando. Parece que les debo algo. ¡Paquita! ¡Qué sorpresa! No, si no estoy soñando. Y me trajiste el lonche, mi vida, mi amor. Dale gracias a que mi tía se sigue compadeciendo de ti. ¡Palo! Pásate, estás en tu museo, siéntate. Y trajiste música. Claro, para no estar tan aburrido. Además, te querías bailar. Pero así es, así es. No te fijes, es de cera. Llegaste oportunísima. Tengo un hambre espantosa, ya me rechinaban las tripas. ¿Cuándo pensarás en otra cosa que no sea en comer? Es que pensando en ti pienso en las cosas tan deliciosas que haces en la cocina. Eres la reina de la cocina, por eso te quiero. Mira qué bien guisa. Estas quesadillas de flor de calabaza están deliciosas. ¿Entonces nada más por eso me quieres? No, el mole de guajolote también te sale muy sabroso. Esas manitas de puerco, esos chilaquiles, esos frijolitos con epazote. Quieto, quieto, no seas payaso, no te mantes. También platanitos. ¿Dónde conectamos esto? Ahorita lo conecto. Bueno, si quieres podemos bailar. Ahorita que me acabe esta canastita. A las 8 de la noche se levanta Casimiro a bailar. No le gusta ni Tchaikovsky ni Chopin, ni Beethoven ni Liszt, ni Schumann ni Bach. Soy Casimiro, señores, y me llama la atención lo cadencioso y sabroso del ritmo del cha-cha-cha. A las 8 de la noche se levanta Casimiro a bailar. No le gusta ni Tchaikovsky, ni Chopin, ni Beethoven, ni Liszt, ni Schumann, ni Bach. Es que he nacido, señores, en un clima tropical. Ni en Acapulco, ni en Cuba, pero soy de Yucatán. ¡Bosha! ¡Bomba! Al mirar tus labios rojos y tu piel de flor de mayo, quiero que me parta un rayo, pero un rayo de tus ojos. ¡Qué viejo tan peludo y tan feo! ¿En dónde? ¡Ahí estaba! Debe ser el ayudante que le pedí a don Sebas. A las 8 de la noche se levanta Casimiro a bailar. No le gusta ni Tchaikovsky, ni Chopin, ni Beethoven, ni Liszt, ni Schumann, ni Bach. ¿Qué te pasa? Nada, estoy buscando al ayudante. ¿Pero tú necesitas un ayudante? Sí, últimamente ha habido mucha chamba. Se me ha recargado mucho el trabajo. Es que he nacido, señores, en un clima tropical, ni en Acapulco ni en Cuba, pero soy de Yucatán. ¡Bosh! ¡Ja! ¡Bomba! Por tu inspiración ardiente y por tu amor a la chamba, te mereces que caramba que te felicite mente.
Tchaikovsky, ni Chopin, ni Beethoven, ni Liszt, ni Schumann, ni Bach. Tú como siempre, mirando fantasmas. No. Si acabo de verlo. Debe estar haciendo la limpieza. Te voy a demostrar que no hay nadie. Yo te garantizo que... Paquita. Panchita. Paquita. Ay, mamita. Pa' acá. ¿Dónde fuiste, Paquita? ¿Ven a bailar? Paquita. Paquita, ¿dónde estás? Paquita. Paquita. Ándale hasta que te encontré. Vamos a bailar. Ándale, hombre. Ay, caray, pero qué pesada estás. ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Córreme! ¡Una bestia peluda! ¡Y un muerto! ¡Dame! ¡Allá! ¡Dame! Ya se nos estaba haciendo grande lío, ¿eh? Pero yo soy más listo que ellos. ¿Viste cómo los enredé? Es usted un genio. Tengo que trasplantar el cerebro de Nacho. Solo así me obedecerá ciegamente. Vamos. ¿Y esto, maestro? No me lo explico. Pero vamos a apresurarnos, no hay tiempo que perder. ¿Dónde se habrá metido Casimiro, digo? Habrá salido. Mejor, así no se habrá enterado de nada. ¡Vamos! Aquí. ¡Oh, caray! ¡Aquí estaba el hombre peludo! ¿Y acá? ¡Aquí estaba el cadáver, Paquita! ¡Aquí! ¡Aquí! No te digo que siempre has de andar viendo visiones. No, no vi visiones. Yo los vi con estos ojos que se ha de tragar la tierra. ¡Si lo saqué de aquí! Y si así hasta bailamos juntos y luego azotó, ¡yo lo vi! Sí. Sí, lo viste como también viste al ayudante. También vi al ayudante. ¿El ayudante? A lo mejor él fue el que se llevó el cadáver. Perdone la molestia, señor policía, pero es que está un poco zafado. ¿No quiere que avisemos al manicomio para que vengan por él? No es de cuidado. Buenas noches. Buenas noches. No hay nada. ¿Y el azul? ¿Ya se fue el pintado de azul? Sí. Caray, yo no sé, Paquita. Estoy muy nervioso. Yo creo que necesito unas vacaciones de 6 meses en Acapulco. Voy a ver si renuncio a este trabajo. Esos son puros pretextos para no trabajar, loco. No, Paquita. Es que todo esto me da mucho miedo. Cobarde. Y me voy porque mañana me tengo que levantar temprano. ¿Cómo? ¿Me vas a dejar solo, Paquita? Al cabo al rato te duermes y se te olvida todo. Pero, tú sabes, el viejo peludo, el otro muerto, yo tengo miedo. Adiós.
la primera vez que cambio un cerebro, maestro. En hombres, sí. En animales lo he hecho muchas veces. Y ahora necesito más sangre. ¡Ah! ¡Siquiera avise, maestro! ¡Desacierto! Solo nos queda esperar para ver si este monstruo tiene los mismos sentimientos que el fiel Nacho. Tu sacrificio, te inmortalizaré en un héroe del oeste. Y tú serás el gran jefe Pluma Blanca. A Rito y a Nacho ya les hizo sus estuatas y a mí no. En cuanto lo vea, le reclamo. Y le voy a decir que le hago una estuata también a Paquita. Pues estos de qué fueron gozan, va. Caray, qué pesadilla tan fuerte tuve anoche. ¿O no fue pesadilla? Sido pesadilla. Sí fue pesadilla. ¿O no?
No. Thank you.
Tiene aterrorizada la ciudad. No ha sido posible localizarlo. La policía lo busca sin descanso. Puras mentiras del periódico. Inventan eso para que se venda más. ¿Tú crees? Claro. Caray, pero ahora la gente no va a querer salir. Y más en estas noches tan hermosas en que hay una luna. Mira, de este tamaño. Parece un queso de Chihuahua. Buenas noches, señorita. Buenas noches. No haya llegado el doctor. No ha llegado todavía. Y puede que no venga en toda la noche. Ay, nene. Nene. Gracias. Nene, necesito que me atienda. Estoy nerviosísima. Calma. Bueno. Sí, doctor. No hay ningún cobrador. ¿No va a venir hoy? Sí, un momentito, voy a anotar. ¿Usted no es doctor? Bueno, doctor precisamente no. Aunque tengo un poquitito de práctica ya en cuestión de locos. ¿Popo? ¿Podría atenderme? Pues sí, nada más que sabe usted, mis honorarios después de las 6 son un poco toscos. Lo que sea. 100 pelucones. No. Sí. No. No me importa. Ah, esto es. Digo, 100 pelucones por minuto. ¿Puede adelantarme 5 minutos? 5 mimi. ¿5 mil? 5 mil minutos. Ah, 5 minutos. Gracias. Por aquí. Para nuestro vestido de novia. Ah. Oye, ven acá. Sí, doctor, lo estoy oyendo. ¿Sí? ¿Cómo dice que dijo? Acuéstese ahí, cierra los ojos y empieza a periquear. Ay, es horrible, doctor. Constantemente tengo alucinaciones espantosas. Veo fifieras, fantasmas, monstruos, cocodrilos. Cobradores. Ay, cobradores. Cobradores. Mire qué casualidad, la misma enfermedad que yo padezco. Sí, porque a veces veo un tipo grandote y peludo, así con un hocico como de rintintín. Luego se me desaparece. Claro, son puras figuraciones. Son cosas que... ¡Ay! ¿Ya lo ve? Ahorita se me apareció y se me desapareció. Sígale con el wiri-wiri, sígale. Por las noches, Cucu. Por las noches, Cucu. Cucu, cuando cierro los ojos, algo. El timbre. Ruido de alas. Ah, ruido de alas. Oh, es que ha de ser el ángel de su guarda. Así, ángel de mi Cucu. Dulce compañía. Ay, no me desamparen ni de uno, ni de día. Amén. ¿Y qué más? Ay, hace poco tiempo que me quedé viuda. Caray, la feliz. Digo, lo siento muchísimo. Gracias. No sabe cómo lo siento. ¿Y de qué murió su marido? De Bibi. De Bibi. Viruela negra. Negra, viruela negra. Negra, qué enlutado color, ¿eh? ¿Y a qué horas murió su marido? Así sí. A las 5 de la tarde. Ah, a las 5 de la tarde. 5 o'clock tea. Ha de haber sido British. British. En coco. En confianza. Fue la única vez en su vida que no madrugó. Sí. No se podía madrugar a las 5 de la tarde. Ya me voy, Casimiro. Estoy muy cansada y mañana tengo que abrir muy temprano el café. Sabes, perdóname que no te acompañe, pero estoy muy picado con esta ruca. ¿Sabes? Tiene la misma enfermedad que yo. Déjame averiguar. Aquí te dejo las llaves. Bien. Tú cierras. Te dejo esta puerta abierta por si alguien toca para que oigas. Está bien. Bien. Sígale, cotorreando. Mis terrenos en Pepe. Aaron, cuando mi marido comenzó a dejarme soso a los domingos. Ah, la dejaba sola los domingos.
Sin duda, algún segundo frentillo. ¡No! ¡El Toto! ¡Ole la gracia! Era torero, ¿eh? Y toreaba todos los domingos. ¡Todos! Hasta que lo cogió el toro. ¡No, no! ¡Un papo! ¡Un papo! ¡Un papo policía! ¿Lo cogió un policía? Sí. Le decían Toto. Le decían Toto, torero. Porque, mire... Porque bebe, porque bebe, vendía pulque de contrabando todos los domingos. ¡Ah! ¡Vaya torero de pulque! Bien, bien, bien. ¿Y cuántas clases de pulque vendía? Pues, nada. ¿Babas? Varias. Ah, eso es. Ya no tengo más. ¿Ya no tiene más dinero? No, más que contar. Vaya. ¿Y cómo se siente? Mucho mejor. Me he quitado un pepe. ¿Un pepe? Un pepeso de encima. ¿Un peso le he quitado de encima? Pues no, oiga usted, yo creo que le he de quitar todavía unos poquitos más, porque sabe que se pasó como unos 2 minutitos. Ajá. Y como son a 100 pesos, son 200 pesos más. Bubu. Muchas gracias. Bueno. Todo correcto, y perdone que no la acompañe. Buenas noches, que se alivie y fe felices pasos. ¡Qué bien estoy! Gracias. Qué trabajo me ha dado esta señora. Afortunadamente tengo todavía una hora libre. Y echaré un rico sueñito. Cansada que no tengo hambre. Thank you.
se confundió de haber creído que era el manicomio. Aunque la voz se me hacía un poco conocida. Bien pronto, Casimiro. ¡Paquita! ¡Mi paca de oro! Gracias, viejo. ¿Y ahora cómo se va?
Visiones, mi vida. No, mi cielo. Y qué valiente eres. Y te lo voy a acabar de demostrar. ¡No, Casimiro! Se le borraron los pelos. Hay que avisar a la policía. Sí, pero antes. Antes, mi cielito. Yo quisiera que me dieras unas enchiladas suizas y unos frijolitos con queso. Estas emociones me abren el apetito. Pero Casimiro... Es verdad. Perdóname.